Super Clean, fanáticos de la limpieza. Es muy divertido estar en el sentido de la Navidad, porque es lindo encontrarse además con un público que masivo, porque son miles de personas que no necesariamente vienen a los conciertos que tradicionalmente hacemos. Hay mucho público que es turista en San Carlos de Bariloche, así que es un lindo recibimiento para ellos, porque es una actividad muy especial. No sé si en otros lugares del país se hace un encendido del árbol de Navidad como en Bariloche, yo no conozco otro. Y el año pasado fue, lo hablábamos con Lucio, muchísima participación. Creo que sí, hablaron de 8.000, 9.000 personas, y bueno, el clima ayudó muchísimo. En esta ocasión el clima no nos está favoreciendo mucho, pero bueno, estamos cruzando los dedos para que el viento baje un poco, y bueno, acompañando este encendido que emociona a todos, emociona al público, pero también nos emociona a quienes estamos arriba del escenario, porque usamos cosas, usamos gorros, usamos corbatas, usamos vestimenta que tradicionalmente no usamos, y bueno, y preparamos siempre un repertorio especial para que sea particularmente, o intentamos hacerlo muy divertido. ¿Qué se puede adelantar en referencia a eso? Bueno, vamos a adelantar, bueno, esto sí les puedo contar. La primera obra no es para orquesta completa, es una obra que es para marimba y tres percusionistas, son los tres percusionistas de la Filarmónica, Facundo, Carla y Antonella, en esta obra en que los tres interpretan en el mismo instrumento, girando alrededor de la marimba. Bueno, y también van a tener presentaciones aquí cerca también de Bariloche, en la zona, en la región. Bueno, nos va a quedar una presentación el viernes a las 21:30. Esperamos también festejando una nueva victoria de la selección argentina de fútbol masculino. En ese caso vamos a estar presentando un repertorio muy distinto. Vamos a estar haciendo el estreno de una obra corta, que se llama El Tronador, obra de Francisco Vázquez, compositor, y finalmente con el Requiem de Fauré, obra para coros, dos solistas y orquesta, en este caso estrenando un proyecto que hace años que veníamos soñando junto con Héctor Viso, en el que también participa las directoras Valeria Giraudo y Jimena Altman. Es el coro, un coro sinfónico armado para esta ocasión, es un coro de casi 80 voces, en la cual, bueno, interpretaremos esta obra que es tan, tan hermosa. Va a ser este concierto en El Bolsón el viernes a las 21:30 y en la Catedral de Bariloche el sábado a las 17 horas.